empate en un campo siempre complicado, como es el campo de Olaracha. Hizo que Olaracha tuvo que xogar sin o seu porteiro titular, sin Damián, que en esta xogada recibió un golpe en la cabeza, de xito totalmente fortuito, involuntario, dijo que no podía seguir. Damián, que a toda hora xogara todos los minutos del campeonato, entró en su lugar un rapaz de 18 años. Víctor, vaya se oficio bien porque mantivo a su puerta a cero diante do líder de la categoría. Estamos a ver oportunidades, ocasiones pro Olaracha, también está pro Boiro, lo que remataba era Carlos Padín. Y después a polémica, ese balón en longo, recolle a pelota Padín, marca con esa vaselina. No íbamos poder desfacer la duda o a repetición se estaba un hombre en fuera de juego. Yo apuesto porque no. Viendo cómo aparecía por ahí el censo, es evidente que no podemos decirlo categóricamente. No lo sabemos. Pero o que estaba mejor... se tenía que apostar, incluso cuando está llegando el balón. O que estaba mejor colocado. Era el asistente, dijo que había fuera de juego. No, claro, está claro. Y ahí veamos o rapaz, repetimos, juvenil. Que fixo esa gran intervención. Para... E atención, Ordes, que también se achega y que está a 3 puntos de esa cuarta posición. Incluso Choco tampoco está demasiado longe. Sí que parece ya más complicado para Arousa, que decir do Barbadas, do Deportivo B. Pero equipo este, sobre todo Barbadas, que está a cumplir, como decía Tito, con una temporada de notable. Imos coa parte baixa porque desde o Alondras, 14º, ata Olaracha, y se abre ese oco. E son esos 5 puntos de separación los que fan pensar que Olaracha y o Negreira quizás van a tener que mirar más cara o que pase en la segunda división B, sobre todo si se mantienen esos puestos. Pero ahí está todo muy apretado. Depende de los arrastres. Se son dos, como decía Gustavo, Olaracha y o Negreira ahora mismo perderían la categoría. En puestos de descenso tenemos a Betanzos, o Areas, a Odorneda y a Grixoa.